Muy buenas noches. En este título de este programa, Dominio Mundial. Un pequeño videochat organizado de manera esporádica, sin aviso, sin previo aviso, y como prueba de que todo está en concordancia, lo cual indica que si tenemos que decir algo y alguien lo tiene que escuchar, va a entrar seguramente. Por esa simple casualidad de la vida o ese azar, a través del azar, llegando a la verdad del camino. El dominio mundial es el dominio que estamos ahora mismo viendo absolutamente en todo el planeta. El dominio mundial es lo que ha ocurrido desde hace siglos, y el dominio mundial es lo que tenemos que superar. Complicado parece. No es simple, no es sencillo, pero para ello necesitamos entender qué es el dominio, quién lo ejerce y sobre qué cosa o personas lo ejerce. La realidad supera la ficción, por supuesto que la realidad supera la ficción. En cierto modo, llevamos siglos de ficción, puesto que nuestra realidad ha sido una realidad completamente inducida. Una realidad que ha sido, pues, dirigida, controlada, manipulada, se puede decir, ¿no? De tal forma de que la gente fuera conducida en un sentido o en otro sentido. La realidad de esto no nos explica los porqués, pero es evidente que hemos llegado al momento de descubrirlo. No nos queda ni un solo instante sin que lo pongamos en duda ya. Es evidente que hasta para el más ciego son momentos de abrir los ojos. Cuando hablamos de que la realidad supera la ficción es porque en realidad es así, puesto que nuestra realidad solo está basada en los conceptos sociales, en principios que solo nos permiten tomar como real aquello que es palpable, con la diferencia de que a su vez nos imponen qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Hemos llegado a un punto de la manipulación mediática y personal del individuo donde lo que es real está basado en lo que indiquen los medios, ¿no? Lo que indiquen los medios o lo que indiquen los ciertos rangos de poder, ¿no? Eso es de lo que se contempla como verdad, claro. Ciertamente es para todo el ser humano que merodea sobre el planeta, ¿no?
esta es la forma en que, inconclusa, en que nos han llevado en, a lo largo de los siglos, que quizás no sean tantos siglos como nos parece, pero ha sido así. Para empezar en el debate sobre alguna cosa concreta, porque es tan grande y tan amplio, nuestra civilización es la cuarta que yo sepa. Así que voy a empezar por esta, ¿no? Por esta, y la voy a concretar a partir de la caída o el hundimiento de la Atlántida, ¿no? A partir de ese momento surgen los acontecimientos. Es evidente que nuestra sociedad, la sociedad occidental, está construida a partir de Mesopotamia, ¿no? A partir de ahí es desde donde ha llegado la información, absolutamente toda la información, ¿no? Y es ahí donde han nacido las bases, o donde se han forjado las bases de nuestra historia. Por tanto, es ahí también donde comienza el dominio mundial. Mesopotamia fue abarcada y controlada y dirigida en varias fases. En cada una de las fases se produjeron eventos importantes, en un periodo no demasiado largo de tiempo, tras el gran acontecimiento sobre el planeta que produjo los eventos que saltan relatados en cantidad de mitologías, ideologías y aspectos de la historia que los relatan. Después de los acontecimientos que hubo planetarios, la dispersión de las razas sobrevivientes les llevó al tema de situarse en las zonas donde habían podido lograr sobrevivir. Concretamente, Mesopotamia es un alojamiento muy importante porque a través del río pues podían plantar y conservar sus frutos y poder sobrevivir. Como esta gente además tenía tecnología, pues llegaron a esas conclusiones y utilizaron esas conclusiones. A partir de ese momento se dieron varias circunstancias. Ahí hubo una mezcla importante de sucesos en un proceso de tiempo determinado, ¿no? Hay que pensar que la primera parte de los sucesos, por así decirlo, podríamos relatarlo con los preadamitas, ¿no? Que al final pre-Adán es Adán, ya sabemos, Adán y Eva, por eso viene lo de los adamitas, ¿no? Fueron, para que nos entendamos, los primeros humanos dejados sobre el planeta para fecundarse, ¿no? En lo que podría llamarse el Jardín del Edén. De hecho, el Jardín del Edén estaba muy cerquita y hubo dos Jardines del Edén, porque hubo dos circunstancias diferentes. Pero bueno, uno de los primeros Jardines del Edén fue concretamente en esa zona, zona de Mesopotamia. Pero evidentemente, debido a invasiones, en este caso de procedencia intraterrena, de donde procedían los gigantes, y
que no, para nada era gente incivilizada, ni mucho menos, ni eran monstruos con un ojo en el centro. Eso es otra cosa. Eran civilizaciones pues gigantes porque eran enormes, de tamaño de 12 metros e incluso alguno más. Esa era la altura. Los adamitas, los preadamitas también eran grandes, o sea, vamos a pensar, realmente ahora el humano está empequeñecido, vamos, que no se puede estar, se ha ido reduciendo, ¿no? Se ha reducido en todos los aspectos, se ha reducido en el tamaño y se ha reducido también en la esperanza de vida, ¿no? Puesto que en lo que nos hemos convertido es en un producto. Y por eso este producto pues se ha utilizado en esa medida. Ahora, con todo esto hay que entender que aquí hay bastantes cosas que aclarar, ¿no?, al respecto. Las circunstancias fueron complejas porque los sobrevivientes atlantes, que fueron los que realmente construyeron las pirámides, las construyeron por todo el planeta, tuvieron un encontronazo pues con otra gente que llegó después, los tan conocidos Anunnakis, por así decir, que también eran gente grande. Los atlantes eran también bastante grandes. Hay que pensar que todos eran bastante grandes, ¿no? Los atlantes eran gente bastante grande, pero no del tamaño de los gigantes que hablábamos antes, los intraterrenos, y tampoco del tamaño de los Anunnakis. Los Anunnakis son humanos. Porque la gente mezcla las cosas con los reptiles y estas cosas. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, los Anunnakis son humanoides, para que nos entendamos. Son razas humanas, que hay muchísimas razas humanas a través de nuestra galaxia e incluso nuestro planeta. Nuestro planeta habitan al menos 3 o 4 razas humanas separadas de nuestra civilización. Pero bueno, concretando el tema y lo importante, ¿no? La cuestión aquí está en que cuando estos atlantes se encontraron con, se tuvieron el contornazo con los Anunnakis, bueno, pues de alguna forma hubo sus acuerdos, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y entonces unos reinaban en algún lado y otros reinaban en otro lado. Por eso hay esas disparidades que, aunque en cierto modo las tecnologías tenían muchas similitudes, porque al fin y al cabo estos también eran descendientes de lo mismo, ¿no? Tras entender que las pirámides y todo están orientadas hacia Orión, pues es fácil de entender que tiene un significado directo y una connotación de unión con eso, ¿no? Lo que quiere decir que de alguna manera hay procedencia en ese aspecto. El tema de los reptiles, porque hay que tocarlo, el tema de los reptiles, eso ocurrió en otra línea de tiempo y más tarde, donde ellos intervinieron también con los Anunnaki. Los atlantes no estaban en esta jugada, porque los atlantes, yo creo que la raza atlante que prosperó se separó y se aisló. Y lo que quedó fueron estos Anunnakis y luego las guerras que tuvieron con los reptiles. En las guerras que tuvieron con los reptiles hubo zonas donde los reptiles pues conservaron su poder y otras zonas donde perdieron su influencia. De todas formas, después hubo muchísimos hibridajes, ¿no? De hecho, en las pirámides vemos cantidad de figuras
que nos muestran los híbridos, toda la cantidad de híbridos que existieron, ¿no? Esos híbridos formaron parte, al fin y al cabo, de esa sociedad, ¿no? Porque, al fin y al cabo, hay que entender que todo esto se, la perspectiva es como el transhumanismo de hoy en día, ¿no? Ahora nos enfrentamos a esa situación del transhumanismo de una persona mezclada con tecnología y se convierte en cyborg, y a partir de cyborg pues puede salir miles de mezclas y de cosas. Bueno, pues esto es igual, pero la tecnología era biológica, para que lo entendamos. Y ese es el motivo. Así que todos los seres mitológicos que le llaman, el Minotauro, toda esta gente, en realidad eran seres reales. Evidentemente, hechos y maquinados biológicamente. Y a partir de eso, finalmente los reptiles desaparecieron. Los reptiles desaparecieron porque tenían un problema de mantenerse aquí en nuestro planeta, por las circunstancias de que el planeta tiene un movimiento y tiene una vibración y luego el tiempo. Entonces ellos llegó un momento determinado en que no se podían sostener, ¿no? No se podían sostener en este espacio tiempo, para que lo digamos. Por eso, pues tuvieron que volver a su espacio-tiempo, para que lo digamos, ¿no? Porque esta gente se maneja en líneas de tiempo y por eso transgrede los espacios y por eso se mueve a grandes distancias, ¿no? Puede resultar un poco así, tal, pero es así de simple, así de sencillo. Entonces, esta gente, evidentemente, tuvo mucho control sobre la humanidad, pero también se dieron cosas, ¿no? O sea, quiero decir, aquí hay que entender que estos aspectos, aquí el sentido del bueno o el mal o todo esto, es un concepto que erróneamente no lo tenemos claro, no entendemos todavía cómo funciona este asunto, ¿no? Hay que pensar que vivimos en un planeta donde absolutamente todos los seres vivos se alimentan de seres vivos. Con lo cual, es un planeta salvaje, un planeta abrupto, un planeta duro, un planeta guerrero. Este es un planeta donde la supervivencia y la supremacía forma parte del sistema de esta creación. Por supuesto que tiene cosas hermosas y maravillosas, porque lo es. Pero es un planeta guerrero, un planeta de vida y de muerte. Bueno, entendamos pues que en este planeta de vida y de muerte, y de belleza, y de gloria, y de paz y de gloria, estas razas, estos humanos y estos seres con estas características estuvieron realizando estas cosas. Cuando hablamos de humanos hay que hablar profundo, ¿no? Al fin y al cabo, nuestra raza es el conjunto y cúmulo de un montón de especies, de un montón y un montón de intercambios de naturaleza, biológicos, genéticos y de otras. Por tanto,
hablar incluso de nosotros mismos es hablar de muchas razas y de muchos cambios a los que estar unidos y pertenecernos. Pues, en cierto modo, nosotros tenemos características de un montón de razas de este universo. En el aspecto biológico, nuestro avatar está hecho así, de cantidad de características determinadas de muchas de las razas de este universo. Pero después está el aspecto interno, que también tiene un sentido. Entonces, ese aspecto también tiene que ver con creación y también tiene que ver con seres diferentes, puesto que somos también una mezcla. Al final, si queremos hablar un poco de nuestra mezcla interna, creo que es importante todo esto para explicar lo que es el dominio mundial. Porque si no entendemos lo que somos, dónde nos encontramos, pues nos confundirán y entonces no sabremos hacia dónde nos dirigimos. Nuestro ser interno también está dividido en tres fases, en tres partes, ¿no? Está la parte álmica, la parte personal y luego la parte mental, porque existe una mente aparte del cuerpo. Son los tres yos, que digamos, que son tres personalidades y son precisamente tres formas de vida diferentes que se unieron para crear esto que somos nosotros, humanos en la Tierra. Así que ante el sacrificio de las tres personalidades nace la nueva, el suprahumano o humano consciente, cuando tiene absolutamente las tres personalidades en una. Así que viniendo aquí a la Tierra y teniendo la experiencia en cuerpo humano, con estas capacidades de tres personalidades diferentes, se muestra ante esta realidad aumentada para desarrollar y tener la experiencia de sentir, amar, vivir, ser feliz, llorar, reír, sufrir, todo en uno. Y para ello entran los actores. Evidentemente, venimos aquí para aprender a experimentar. El tema del sufrir ya es un tema más relativo. Está un poco relacionado con la estructura de pensamiento que se ha generado dentro de este universo y concretamente dentro de este planeta. Porque este planeta ha sido puesto en cuarentena, para que lo entendamos. Así que bajo un punto de vista rebelde estamos encarcelados, y hacia un punto de vista de dominio somos un cáncer. Con la peculiaridad de que tenemos enormes capacidades de construcción, de diseño, de desarrollo, imaginativas, para construir absolutamente cualquier cosa que pase por nuestra imaginación. Semejante dominio y semejante poder, aún desde el inconsciente, debido al olvido que sufrimos tras la tragedia, a pesar de todo ello, es un potencial exactamente igual, ¿no? Y por tanto, no es solo un potencial en el sentido de que puede llegar a ser incluso peligroso para otros, pero además es
beneficioso para muchos otros. Pues es como la energía atómica, ¿no? La energía atómica puede servir para hacer una bomba atómica, pero también puede servir para crear energía, ¿no? Nosotros somos fuentes energéticas completamente en desarrollo y con un potencial absoluto. Es infinito el potencial, al menos en lo que nosotros entendemos por finito, porque como nuestra imaginación es infinita, pues nuestro potencial también lo es. Por tanto, siempre se nos utilizó en ese sentido, ¿no? Siempre se nos utilizó en el sentido de aprovechar nuestra propia energía, ¿no? Aprovechar lo que realmente somos, ¿no? Energía viva, creando cosas y haciendo cosas. Y fue precisamente el principal factor de la consecuencia de los acontecimientos, ¿no? Los años, los siglos, no tantos como parece, ni mucho menos, los tiempos han cambiado, o sea, los tiempos están completamente... Hay que entender que todo esto se ha creado bajo un aspecto, sí, se le puede llamar Matrix, ¿no? Se le puede llamar Matrix porque han planteado una realidad para que la sociedad que decidió crecer y o sea, desearon cultivar, se desarrollara en ese punto, ¿no? Esto lo he discutido muchas veces y a veces me hace un poco de broma esto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los Illuminati o las logias masónicas y todo esto, es que hay que entender que todos estos conocimientos proceden todos de Egipto, que fue donde comenzó esta civilización. Y es ahí donde se crearon las primeras mafias, las primeras logias, las primeras, que al final no era como tal, sino eran los monjes o la gente que conservaba el poder, pues, o sea, los conocimientos los guardaban. Mucho de esto procede de cosas que guardaron de la civilización anterior y otros, pues, de la reserva. También es cierto que ante tal situación la gente, a veces la gente no puede saberlo todo. Esto hay que decirlo así. De hecho, lo vemos hoy en día, ¿no? Tenemos compañeros, podemos decir, oye, no te pinches o no te pinches, por poner un ejemplo simple, ¿no? Y hay gente que no puede saberlo, no se lo puedes decir. Entonces, el conocimiento no es para todos. Y en aquella época, pues, estuvo limitado. Podemos decir que a lo mejor fue aposta o interesado o desinteresadamente. Quizás podrían haber hecho algo más, es posible. Pero nos enseñaron un montón de cosas. Es ahí donde nace todo el constructo. Entonces yo, claro, cuando a mí me dicen... Es que la sociedad no sé qué, porque estos controlan... Es que todo el constructo social, todos los ejércitos, todas las estructuras sociales que existen, todas están hechas por la masonería, que son los constructores. Estos viejos constructores son los conductores, los que procedieron de Egipto, y son los antiguos restos, son los atlantes, para que nos entendamos. Los atlantes tenían su punto tal, pero oye, los atlantes también tenían problemas graves. Entre ellos mismos, estaban divididos en cuatro partes de pensamiento y estaban divididos en cuatro sociedades. Pero bueno, sin irme tan allá, quiero decir con esto, el constructo está diseñado absolutamente por ellos. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, nuestra teología, la teología la han utilizado. La han utilizado porque, vamos a ver, tras el acontecimiento de Tiamat y la destrucción de la atmósfera de Marte y la caída y la pérdida de nuestras lunas y todo el follón que hubo problemático sobre el planeta, eso causó un caos enorme y eso hizo desperdigar las sociedades que sobrevivieron. Algunos tenían unos grandes conocimientos, pero al quedarse destruido absolutamente todo, pues se fue perdiendo. Y en 3, 4, 5 civilizaciones eso se va para el carajo. ¿Eh? Como además quedaron aislados, porque eso fue a través de una guerra, hubo una guerra aquí en planetaria. Y la Tierra pues fue uno de los que sufrió, como sufrió Venus y como sufrió Marte,
y Tiamat ahí tenemos los restos, ¿eh? Los tenemos ahí, ¿eh? El cinturón de asteroides, esos eran los restos de Tiamat. Entonces, ¿qué ocurre? Con todo esto, las sociedades se fueron armando y, claro, lógicamente, pues unos iban por un lado, otros por otro, iban creando sus clanes. Los jefes de los clanes, pues, por un lado, se iban poniendo un poco o imponiendo sus criterios teológicos, a veces muy interesados, ¿eh?, sobre las líneas de para el control de las sociedades, porque es cierto que también somos seres humanos y controlarnos pues tampoco no es fácil, ¿no? Por eso también me río muchas veces cuando dicen, oye, es que nos tienen aquí, bueno, es muy difícil tener al ser humano controlado, muy difícil. Primero porque el ser humano es imprevisible, eso ya para empezar, y segundo por la capacidad imaginativa que tiene, que es infinita. Con lo cual, de un ser humano es... Por eso, en cierto modo, pues se nos encerró aquí, ¿no? Nosotros, como seres humanos, que éramos un experimento anterior, por lo que hemos hablado, nos vimos en el medio de esta batalla y nos vimos aquí, pues, lastimados en ese sentido. Por eso no coinciden los tiempos. Y bueno, por supuesto que aquí del mono no más que venía el Darwin este y esta gente, o sea, el mono... Eso no funciona así. Si fuera cierto eso, ahora mismo habría algún mono fumando ya o algo, pero eso no existe. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que ha ocurrido. Había una diseminación principal con un montón de especies. Aquí diseminaron los amarillos, los rojos, los azules, los negros, los blancos. Y cada una de las razas las fueron dejando... Porque evidentemente los planetas se crean y se crea vida en ellos y se semina, ¿vale? Y eso fuera el principio de toda esta creación que funciona así. Lo que pasa que hubo problemas y bueno, pues oye, pues hay problemas porque lo mismo que los seres humanos tenemos nuestros problemas, pues fuera también hay otros problemas. Y en conclusión, nosotros hemos sido ese constructo, ¿no? Hay que entender que ha habido ya varios reseteos, ¿no? Ha habido varios reseteos. Algunos figuran incluso en libros sagrados, pero es que ha habido muchos reseteos más, ¿no? Una cosa es el tema, cuando habla del diluvio universal y eso precisamente es el primer impacto cuando fue lo de Tiamat, porque Tiamat era básicamente un planeta... completamente, bueno, completo no, pero era con mucha agua, ¿vale? Y nosotros absorbimos gran parte de esa agua. Entonces, eso es lo que produjo ese evento que tanto hablan del diluvio y todo eso tiene que ver con eso. Pero luego después sí que hubo otros eventos y otros cambios y bueno, tenemos el tema, ejemplo claro, lo tenemos con el tema que está saliendo ahora a la luz, el tema de Tartaria, ¿no? Donde vemos absolutamente que un edificio en la punta de Siberia es exactamente igual que otro edificio en Latinoamérica y están todos construidos en un proceso de 150 años. O sea, miles de millones de edificios construidos por todo el planeta en la misma época. Eso es imposible, salvo que sea con tecnología, ¿no? O salvo que los tiempos no coincidan. Con lo cual, ¿qué pasa? Han cambiado todo. Han cambiado el tamaño de los mapas, los países. El diseño gráfico que vemos no es real de los kilómetros reales que les pertenece. Esto si se miran esto si se mira la cartografía anterior o sea mapas de 1200 al 1600 nos encontraremos con un montón de cosas, ¿no? Que claro, y achacan a decir que bueno, que eran mapas que no tenían conocimientos y tal, y eso, bueno, esto es lo mismo. Es un engaño total porque antes, vamos a ver, los conocimientos tenían muchos más conocimientos antiguamente que de los que tenemos hoy en día. De hecho, hoy en día no somos capaces de hacer una pirámide, no somos capaces, no tenemos capacidad. Aparte de toda la tecnología que ya está hecha en codos y se utiliza el número pi, fi y cantidad de bueno... controlar además los movimientos lunares, porque la pirámide, por ejemplo, tiene 8 lados, no tiene 4 lados, ¿no? Entonces, esto es así de largo y de extenso, y de entender, porque para entender el dominio mundial, para entender, yo,
Vamos a ver, soy patriota, ¿no? Soy español, he sido militar y soy español, ¿no? O sea, está claro. Pero, y a veces me encuentro que tengo que salir a la calle y pegar cuatro bocinazos porque siento que tengo que hacerlo, ¿no? Pero seamos realistas, ¿no? Miremos las cosas como son de verdad, porque, o sea, si no vemos la realidad, vamos a estar pegando gritos al aire o puñetazos al aire. No vamos a ser capaces de saber a dónde está el enemigo, ¿no? O qué es el enemigo. Ahí hay que diferenciar también lo que es el tema del enemigo, porque sabemos que vivimos en un planeta que nos comemos unos a otros y somos seres vivos. Este planeta es así. Entonces hay que entender un poco el respeto de cómo son las cosas, ¿no? El principal problema que nos encontramos ahora es que algunos ya no queremos ser carnada, ni queremos ser parte de, si quieres, de este experimento macabro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y a pesar de haber venido en la experiencia, nuestro avatar, y estar aquí disfrutando de esta maravillosa oportunidad de entrar en la materia, tampoco no queremos que nadie nos manipule nuestra experiencia, ¿no? Por tanto, lo he dicho varias veces, ¿no? Por ejemplo, el tema, repito otra vez, porque me repito, ¿no? El tema de los Illuminatis. Ellos creen que hacer mal al humano, es bueno porque así nos superamos, ¿no? Y en cierto modo, es verdad, ¿no? O sea, es verdad que nos superamos. Si tenemos hijos débiles, pues los hijos débiles salen débiles y los tenemos entre algodones. Si le hacemos la vida difícil, pues se supera, ¿no? El ser humano se supera ante la adversidad. Y cuantos más palos lleves, en cierto modo, más fuerte te haces y más te defiendes, ¿no? Entonces, bajo ese prisma, es cierto, ¿no? El problema está en lo que a mí no me agrada de esa parte es que ellos lo disfrutan. Y eso es otra cosa, ¿no? Quiero decir, yo puedo infligir a mis hijos un poco ese castigo por su bien, pero otra cosa es que yo disfrute con eso. Son cosas distintas, ¿no? Y ahí entraríamos en el tema del satanismo y toda esta historia, que al final es la vuelta, la misma vuelta de lo mismo, de ese enfrentamiento. ¿Qué es el satanismo? El satanismo, pues, es la antivida, la antihumanidad, lo anticreación. Lo encontramos en lo mismo en las culturas, en muchas culturas nórdicas, que ellos creen en que el egregor que creó esto, o que creó esta realidad, pues lo hizo de manera indeseada, ¿no? Y al final, pues, se justifica lo mismo. Tenemos a Jehová, que en cierto modo eso tiene su gran razón, ¿no? Jehová, pues para los cristianos, el Dios que tal, si vemos perfectamente en la Biblia, no la primera, la inicial, ¿no? Porque después la Jerusalén es otra cosa, pero la primera Biblia ya ves que manda a matar pueblos, manda para aquí para allá, es un Dios que es diabólico completamente. O sea, al final, estos dioses no eran más que dioses en el sentido de que eran dioses sobre nosotros porque tenían el poder, tenían conocimiento, ¿no? O sea, es como nosotros podemos ser dioses para nuestros cachorros, para nuestros perros o para nuestros conejos, ¿no? Somos dioses para ellos, si quieres decirlo de esa manera, ¿no? Y además esto le gustaba mucho la sangre y que los adoraran, ¿no? Con lo cual ya se distancia muchísimo de mi padre, porque yo sí tengo padre. Pero no tiene barba y no es así de esa forma. Y su nombre no daría pronunciado, porque es tan grande que no podría escribirlo siquiera. Hay que entender que yo soy parte de eso, y eso es lo que soy, pero no soy un dios. Eso no lo soy. Eso no es eso. Entonces, entendamos, pues, que esta gente está haciendo su labor, su trabajo. Están haciendo su trabajo totalmente.
¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es poner en nuestra mente todo lo necesario para que nosotros hagamos que esa realidad se manifieste. Así de simple y así de directo. Y siempre ha sido así. Es decir, cuando las civilizaciones por algún motivo, alguna razón, se despiertan, por así decir, que está tan de moda esa palabra, pues si no se controlan, se hundían, se eliminaban, ¿vale? Son tiempos de otras cosas. Esto ha pasado a la historia, por otra línea de tiempo, ¿no? O sea, es el fin de los tiempos y es el principio. Al final, el fin de los tiempos comienza la muerte y el nacimiento de algo nuevo. Así es. Con la que quiere decir que, bueno, que esto es así, pero tampoco no es para todos. Es decir, aquí tenemos que entender una cosa, porque cuando nos basamos todo lo que entendemos bajo un constructo que tenemos hecho como sociedad y con una mentalidad como sociedad, nos olvidamos de lo importante. Al final, y de hecho, pues vemos lo que ocurre, ¿no? Porque el propio comunismo que nos lleva a la sociedad conmutativa, o sea, la sociedad donde todos forman parte y donde el individuo no significa nada más que un eslabón de la sociedad y no tiene valor, cuando es precisamente completamente al revés. Aquí nosotros venimos a tener esta experiencia absolutamente solos. Cada uno vive su propia experiencia y vinimos solos y nos vamos solos. O sea, y el resto todo, absolutamente todo, es un constructo. Entendamos eso. Entonces, claro, partiendo de que tenemos una estructura mental hecha por la sociedad, por los años, por la familia, por nuestros padres, nuestros abuelos, cómo hemos sido criados, ¿no? Cómo hemos sido enseñados, con unos parámetros y unas ideologías, unas líneas de pensamiento. Y ahora mismo, esa estructura que era patriarcal, hombre, mujer, hijos, todo, pues estos mismos que la han construido, pues han decidido destruirla, ¿no? Entonces han decidido destruirla y la han decidido destruir, pero principalmente el motivo no es destruir la sociedad ni crear otra. En este caso, entendamos que esta Tercera Guerra Mundial, bueno, tercera, vamos a decir, de manera relativa, ¿no? Ha habido muchísimas más, pero bueno, la que entendemos nosotros en nuestra sociedad como Tercera Guerra Mundial, está desarrollándose en nuestras cabezas. Es donde se está desarrollando esta Tercera Guerra. Y realmente es muy duro porque claro, incluso para los que hemos tenido la anomalía desde hace muchos años, la mayoría que son como yo, pues ha sido indeseado, porque yo jamás quise ver, jamás lo deseé, al contrario, yo sufrí muchísimo por ello. Y supongo que muchas personas, en mi caso, pues también, ¿no? Y al siendo una anomalía, pues al final, pues es duro, ¿no? Porque tienes que pasar y procesarlo. Cuando hoy, por ejemplo, para mí es una alegría ver un despertar masivo, porque yo digo, bueno, está llegando mucha gente. Cuando yo llegaba, pues muchísimos años, sufriéndolo en silencio, como dice el otro. Aunque fui bastante abierto y yo, más o menos, he soltado muchas cosas, ¿no? Pero siempre era de manera privada, no abiertamente. Ahora, delante de un micro, ante la cámara y ante todo el mundo, ¿no? Porque es época de revelación, por eso, es época de eso. Entonces es época de recordar y es época de soltarlo todo. No se puede guardar nada. No podemos estar dando vueltas a la misma pared, a la misma historia. Es época de liberación, ¿no? Y por eso en ese sentido, pues
al llevar tantos años y al llevar curtida la piel, pues esto lo sobrellevamos mejor, ¿no? Que otra gente que de repente se ha encontrado que todo lo que creía y todo lo que hizo toda su vida era el fruto de una mentira, ¿no? Y es una ruptura mental muy dura, y ya no voy a decir que luego le tengas que explicar todas estas cosas, ¿no? Que le tengas que explicar qué es, qué hacía aquí, a qué vino, cómo funciona el universo, la cantidad de seres que hay y que en realidad hemos estado bajo un dominio brutal, ¿no? Entonces, bueno, esta es la base para entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Nuestra guerra, la guerra, esta tercera guerra es en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, es a la vez es muy simple, ¿no? Porque no están haciendo, tendamos en cuenta una cosa, ¿no? Aquí, cuando hablamos de ellos, porque muchas veces me decían, es que siempre hablan de ellos, pero ¿quiénes son los reptiles estos? Mire, para empezar, ellos son muchos. Ahora mismo hay varias facciones luchando, ¿de acuerdo? Hay gente que nos ha dominado durante muchos años, pero en zonas determinadas. Hay que entender otra cosa. No todos son extraterrestres, ni mucho menos. Hay seres humanos que están dominando. Hay seres humanos que tienen una tecnología que no te puedes imaginar. Y viven aislados de nuestra sociedad. ¿Vale? Nuestra sociedad es un poco... Entendamos que las sociedades más avanzadas viven todas dentro de los planetas, ¿de acuerdo? Y las sociedades fuera de los planetas son las más atrasadas, para que nos entendamos. Y dentro de las sociedades más atrasadas está el populacho que trabaja como un negro todo el día. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Trabajar, trabajar y trabajar y pagar y trabajar y trabajar. Y con eso se financian todos los proyectos espaciales, todos los proyectos... Es la maquinaria. Nosotros somos parte de esa maquinaria. Entendamos que alguien tiene que trabajar, aunque hay tecnología y hay muchas cosas, pero al final hay energías que son precisas, ¿no? Nosotros hemos sido esa energía. Es cierto que ahora ya pretenden un poco reducir la historia, ¿no? Por eso está el tema del transhumanismo para, por un lado, para tener absolutamente controlado este trabajo, ¿no? Pero bueno, hay varios factores que tienen problemas, ¿no? Porque esta gente que nos estaba controlando a nosotros, que más o menos... Aquí no estemos hablando de buenos ni malos, ¿eh? O sea, entendamos que no podemos verlo bajo ese prisma. Claro, y evidentemente es malo. Los pollos, nosotros somos los malos para los pollos y para las vacas somos los malos. Entendamos que esto va de otra forma, ¿no? Pero tener conciencia de esto es jodido, porque al tener conciencia de esto, pues te pone en el contexto de que, oye, yo estoy haciendo lo mismo que me están haciendo a mí, yo no quiero que me lo hagan. ¿Y cómo yo dejo de hacerlo? Esto es así de cruel y así de duro. Otra cosa es lo que están haciendo ahora que nos venden, que no comamos carne y tal, pero esta gente lo hace por otra razón. O sea, ellos saben eso, saben esa verdad, y entonces la están utilizando para que nosotros hagamos las cosas mal. Claro, nosotros ahora mismo no podemos dejar de comer carne porque es nuestro sistema alimenticio, porque no tenemos el conocimiento del prana, ¿eh? Entonces, ¿cómo no nos vamos a comer? Tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, ¿eh? Cuando conozcamos el prana, pues entonces ya será otra cosa. De momento no hemos llegado a ser tan bien. Por eso es un poco esa rotura de constructo. Nos cuentan mentiras con verdades, mentiras con verdades. Y todo ahora mismo es una guerra en nuestro cerebro, donde ya no sabemos si lo que está bien, si lo que está mal, cuál es lo bueno, cuál es lo malo, porque esto que estoy diciendo hace, da la impresión como si lo bueno y lo malo no existieran. No. ¿De qué depende? Depende de la conciencia. O sea, el mal está basado en el sentido de la conciencia. O sea, tú cuando haces algo de manera consciente y estás haciendo daño, infligiendo dolor y estás disfrutando, eso es el mal. Eso es el mal. Cuando tú sientes placer haciendo daño, tú perteneces al lado oscuro. Y en esta sociedad que vivimos, como hay de todo y está muy mezclado,
hay oscuros que se piensan que son ángeles y hay ángeles que se piensan que son oscuros. Es claro, el problema está que, por ejemplo, para un oscuro, un chino, vamos a poner, os pongo un ejemplo, un vecino que es un cabrón, está todos los putos días pum, 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 y él está en su punto. O sea, él es capaz de estar todos los putos días tocándote los huevos y él está tranquilo. Y tú eres una persona de buena voluntad y puedes discutir con él un día y si quieres un día das un golpe y lo matas, lo que quieras. Pero tú no puedes estar todos los días en ese término porque no es tu, no es tu estado. ¿Eh? Entonces, entendamos que no podemos estar en un estado que no nos pertenece, ¿no? Y esto me parece una tontería, pero no es ninguna tontería, quiero decir. No podemos dejarnos arrastrar por aquello que nos salta y nos pinchan y saltamos, ¿no? Ahí está un poquito tener conciencia de lo que, de que cualquier cosa que hagamos va a tener repercusión. Es decir, con una palabra mía que yo le diga a una persona puede cambiar su estado anímico y le cambio su biología, porque le cambio su sentir en todo el puñetero día y lo desequilibro, lo pongo, le desequilibrio los nervios. Toda acción tiene una reacción. Entonces tenemos que ser conscientes de que absolutamente todo lo que hacemos tiene un significado y una acción y una reacción. Y eso produce algo. Al final, en definitiva, ¿qué hacen estos? Pues desarrollar nuestro estado cognitivo, que es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, que es el inconsciente de todos, se llama colectivo porque somos todos, aunque en realidad es el inconsciente personal de cada uno. Si tú te crees... Mira, esta pandemia ha sido maravillosa. Me vais a perdonar, pero en ese sentido ha sido maravillosa porque ha separado el polvo, o sea, la paja el trigo de la paja. Es indudable. Y en el medio nos encontramos a familiares, amigos y aquello, sí, pero recordar, aquí vinimos solos. Todo es prestado. Entonces, a lo mejor aquello que nosotros pensábamos que era una cosa, a ver, la prueba evidente, podemos tener familia, pero a veces incluso la familia carnal no es la verdadera familia. A veces la familia es la persona que te encuentras en el camino. Entonces, esto es muy importante que nosotros nos activemos en ese sentido, ¿no? Luego después, otra cosa que me gustaría hablar, ¿no? Porque tiene que ver con todo esto, ¿no? A mí cuando empezaron el tema de la vacunación y todo eso nos afectó a todo el mundo, ¿no? Y todo esto, pum, yo veía mucha gente que, las vacunas y sufrió muchísimo, ¿no? Yo la verdad lo aparqué un poco a un lado porque vi que en realidad las vacunas, todo esto es una distracción. No sé si os habéis dado cuenta, pero si no, ya os lo digo. No quiere decir que no sea real y que no hayan matado gente. Eso, el polisorbato 80 ha sido el inicio y no quiere decir que no esté produciéndose eso. Lo que pasa es que no han logrado que se produzca por muchas otras razones. Pero lo que sí que nos encontramos en el caso de que la gente que dejaba de ver la televisión y dejaba de ver todo eso y de fumarse todo eso, y luego se venía aquí a Telegram o tal, y entonces estaba todo el puto día, venga, noticia, 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 noticia. Y yo decía, oye, pero macho, y luego después alguna persona venía y me decía, oye, José, es que estoy muy posesa y tal, oye, a ver si me puedes limpiar, a ver si me puedes hacer esto, a ver si me puedes... Y yo, hija mía, pero vamos a ver, pero es que tú, de lo que se come se caga. O sea, es que era peor meterse en esto. Mira, yo recuerdo cuando en mi época de... Y os voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? En mi época, cuando yo estuve de militar y estuve en el Parque Automóviles de la Coruña. Entonces hubo una época en que nosotros íbamos a tiro con la Guardia Civil y tal. Entonces había un autobús muy antiguo, un Avia de aquella época, y venía a recogernos y fuimos a tiro varias veces, ¿no? Con ese un señor gordito así muy, muy amable. Y estuve, pues fui varias semanas, pero un día ese señor con el autobús voló por los aires.
Y claro, pues como comprenderéis, pues eso para mí significó un shock, y porque conocía a la persona, porque había estado liante, ¿no?, con ella. Y yo me preguntaba, decía, y la televisión, boom, buen atentado, no sé qué, no sé cuánto, porque bomba, porque tamba. Y yo me retorcía las tripas dentro, porque decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? Estos señores hacen esto para que cause impacto social. Y los medios de comunicación cumplen el cometido. Entonces yo digo, pero vamos a ver. Y entonces se te viene la pregunta, dice, bueno, pero decir o no decir la verdad, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? ¿Decir o no decir la verdad? Bien. Yo en aquella época ya me rechinaba por dentro. Hoy en día te aseguro que eso no es beneficioso, porque eso es completar el círculo. Entonces entendamos, he puesto una explicación gráfica, ¿no?, para que entendamos cómo funciona, ¿no?, cómo funciona el aspecto psicológico, ¿no?, que ha funcionado, pero desde hace muchos años. O sea, esto lleva siglos con este sistema, ¿no? En realidad son muy aburridos, ¿no?, porque la gente que ya hemos superado todas estas cosas, son demasiado aburridos porque copian, pegan, se repiten, ¿no? Y es tanto que hasta la gente normal hoy en día, los que más o menos se están dando cuenta de que las cosas, que está pasando algo, incluso estas personas se están dando cuenta, y dicen, pero esto, ¿cómo es esto? No, pero mira lo que están haciendo, lo han hecho toda la vida. Aquí lo único que pasa es que a ti te está pasando algo y entonces lo estás viendo, ¿entiendes? Y este es un poco ese, por eso es, yo estoy encantado en ese sentido de que este despertar, pues al fin y al cabo, mira, no es bueno, no, porque nos están jodiendo vivos, sí, pero se acaba, o sea, se acaba, quiero decir, yo nunca preferiría ser esclavo. Yo prefiero lo que sea, la guerra. Yo esclavo, no valgo para ser esclavo, soy un soldado. Yo he venido aquí como soldado y he vivido como soldado y sigo siendo soldado. Entonces yo albergo esos dos lados, pero yo por eso, vamos a ver, yo quiero decir, si todo el conocimiento que alcanzo, lo alcanzo porque yo he bajado a la oscuridad. Es decir, nadie llega a entender la luz si no baja a la oscuridad. Las tinieblas hay que conocerlas, porque si no las conoces no tienes el poder de dominarlas. Eso ya pasaba con el rey David y con otras. Si leéis la mitología ancestral, os lo explica. Nadie se hace fuerte con nada en colchones de algodón. Es así de duro. Y claro, y muchas veces pues pierdes la vida en ello. Pero si no la pierdes, pues ahí tienes la maestría. Al final las cosas son así, son lo que son. Y entonces, bueno, pues el dominio mundial. Este fue el título que yo puse. Y nada, y aquí quiero parar un poco y daros entrada, que sé que estáis por ahí muchos escuchando. Y me gustaría que dierais vuestra opinión, vuestro parecer, o contradecirme. O sea, ahí yo estoy abierto siempre. La verdad no es una, la verdad son muchas y múltiples. Aunque es cierto que las líneas y un camino es una, es como las líneas de la dirección. Así que bueno, un saludo a todos, buenas noches y nada, Ángel, Ray, Javier, Pilar, Víctor y Juan de Vicente. Si queréis hablar a alguien o preguntar o lo que sea, pues eso, yo estoy dispuesto a escucharos. Bueno, pues nada, un placer escucharte como siempre y siempre aprendiendo cosas nuevas. Lástima que la gente, no haya más gente que quiera escuchar esto o tendré otras tareas. A lo mejor, bueno, me lo guardo para ti. Estas horas son otras cosas, ¿no? Y no, es importante. Esto es, cada uno tiene su momento, ¿no? Es lógico. Claro. Es lógico. Cada uno tiene. Bueno, yo al final me lo papado todo, José. Me voy a ir a dormir, pero me lo ha estado interesante. A mí me ha gustado. Hola, Ángel. Bueno. Hola, ¿cómo estás, Mario? Hola,
Y nada, y ahora vaya, sí. Vaya trepa que tienes ahí en el Facebook, tú también, vaya. A mí me encanta eso, la gente viene ahí a hablar a mi muro, y eso es Casa Pepe, a mí me encanta escucharlos y leerlos. Hombre, claro, sí, claro. Además, claro, hablo un montón de gente. Sí. No, y además, sí, y aunque vengan y te discutan o lo que sea, al fin y al cabo, pues es de lo que sí, va a estar. Ya vienen pocos a discutir, ¿eh? Ya no viene casi nadie. No, son dos o tres que siempre están ahí, sí, pero con Dios, lo de siempre. Sí. Yo también soy ahora ya un poco más tolerante, o sea que. Ya cortan los cabezas, ¿no? que ya ni dicen nada. Niño menos, ya, bueno. Ahora ya paso. Sí, bueno, todo depende siempre de la conversación, ¿no? Si la conversación es interesante y es constructiva, pues uno siempre se anima, ¿no? Si alguien dice algo que me ha encendido, si ese mismo comentario lo vuelvo a leer a las 3 horas y ya no me mosquea. Igual. Sí. Ya no le veo tan importante. Sí, la verdad es que tampoco, sí, a base de zurriagazos vamos aprendiendo, ¿no? Claro, porque al final son como para ella. Bueno, y además pasa otra cosa, mira, ocurre una cosa, detrás de todo esto no es igual, ¿no? Porque si esa persona te viera a la cara, quizás no te diría lo que te dice. Y al contrario, si yo se la viera a él, no le contestaría como le contesto. Claro, exacto. Porque muchas veces, luego he visto casi una persona mayor o algo, tío, y digo, madre mía, sí, ¿dónde voy? Claro, por eso, porque no nos vemos, ¿no? No nos vemos, claro. No nos vemos las caras y no nos vemos tal. Y entonces, hay una foto y hasta de una virgen o de lo que sea, o de una flor y... Claro, y luego después también, claro, como es gratuito también, sobre todo, mira, cuanto más incultura, más protestones, ¿entiendes? La gente cuanto más incultura tiene, más es que yo esto, porque lo otro, porque tú, y son los que menos hacen al final, los que menos... Yo creo que ya no es incultura, sino están como carcomidos ya, De lo que les han metido en la cabeza durante toda su vida, ¿no? Es lo que antes en RV he escrito, sí. Que hay gente pues que van a ver a la Virgen de tal o a la Virgen de cual y coño, y se han curado, ¿no? Y lo que no se dan cuenta, claro, es que se han curado, claro, a sí mismos, ¿no? Entonces, claro, 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 claro. ¿Qué eres tú mismo, claro, que te has curado? Pero claro, bueno, esto lo digo yo siempre, muchas veces, es que la fe mueve montañas. Claro. Entonces, claro, el principio de la fe, vamos a ver, yo entiendo, para mí la fe, a día de hoy la fe no me sirve, ¿vale? La fe no me sirve porque yo tengo otras capacidades y estoy en otros conocimientos. Entonces yo tengo que trabajar en otra línea. Ahora, la fe es un proceso necesario para cierta gente en cierto momento. Y es bueno porque la fe es un poco como la semilla, ¿no? Lo que pasa es que no quiere decir que vaya a crecer nada, ¿no? Porque al final, ¿de qué depende la fe? En lo que pongas fe, ¿no? Porque si tú pones fe en algo que es real, pero puedes poner la fe en algo que no es real. ¿Entiendes? Por ejemplo, dentro de la teología, pues hay gente que pone la fe en un Dios que no existe, y entonces, pues oye, pues está muy bien la fe, le va a servir y le va a curar muchos aspectos, pero está basada en una cosa que no es real, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, yo hace muchísimos años que no tengo fe, al menos de la que tú estás explicando, ¿no? Sí, claro, claro. No, bueno, pero quiero decir que es pero al final esa fe es esa energía, ¿no?, que nosotros proyectamos sobre algo en lo que ofrecemos todo para que eso, y nos autoconvencemos de que eso, y es por eso por lo que sí vamos a lograr, pues, curarnos o lo que sea, los deseos que se nos ocurra. Sí, exacto. Cuando además, claro, cuando ya llegas a un nivel determinado, es contraproducente pedir, mira,
Pero esa fe se puede de alguna manera transformar o servir de vehículo para que se manifieste, ¿no? Porque si tú estás empeñado en algo y lo focalizas y pam, pam, Hostia, pam, pero con el sí, corazón lo deseas y tal, claro, pero pues eso es, sí, pero también. eso es lo que tú, precisamente, eso es lo que tú tienes que eliminar en tu interior para llegar a conocerte a ti mismo. O sea, es decir, tú no te conoces a ti mismo mientras no te liberes de la oscuridad. Y la oscuridad que tienes en tu interior es todas aquellas cosas que te inventaste, ¿eh? Que fueron diseñadas o programadas a través de tu vista, de tus ojos, tu pensamiento, tu cerebro, o inducidas, para que tú las crees en tu interior. Entonces, si tú eliminas los egregores y todo eso que llaman eso, son creaciones propias vuestras, ¿vale? Son creaciones que nosotros hacemos, pero no son existenciales, son existenciales dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Si hacemos eso en el exterior, lógicamente se nos va a manifestar para nosotros, para nosotros. Es decir, la fe es interesante y es positiva porque alberga la posibilidad de lograr algo. Alberga la posibilidad. Y claro, al dar una posibilidad, si tú pones más fe o menos fe y consideras que esa voluntad que tú ofreces se va a lograr, pues puedes tener más o menos posibilidad. Pero al final, ¿de qué se trata la fe? De la voluntad. O sea, es la voluntad que tú pones en las cosas, ¿no? Y para que las cosas se manifiesten, pues tiene que ser de manera voluntaria, por supuesto. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tú, eso que has manifestado, por ejemplo, vamos a ponerlo, seamos didácticos, ¿no? Por ejemplo, yo digo que necesito Voy un a portafolio. conseguir trabajo, tengo fe que voy a conseguir Exacto, trabajo. voy a conseguir trabajo, ¿no? Para que se materialice eso. Bien, pues eso está bien, pero yo le pido a un churro, le pido un churro, y digo, churro, churro mío, consígueme trabajo. Y yo como Pero yo creí en el sin churro, pedirlo a nadie, ¿no? Es decir, yo tengo fe, o no es tener fe en mí, ¿no? Tengo no, fe en mí entonces que no voy es a fe encontrar ya, trabajo. entonces ya no es fe, Entonces ya no fe. claro, Claro. entonces es voluntad directa. Sí, ya. Claro. Ahora, Claro, ya. porque, claro, entonces eso es muy real. Hay gente que tiene voluntad por sí misma, que no precisa de esa fe para intentar focalizar las cosas. Claro, eso sí que se puede llegar a materializar con más posibilidad porque sí que sale de ti, porque estás creyendo en ti, no en nada ficticio. Efectivamente, eso Claro, es algo que lo puedes desarrollar. esa no es. Bueno, en vez de enfocarte en una virgen, en la luna, en un árbol, en lo que tú Pero quieras te enfocas enfocarte, en tu poder. pues te enfocas solo en lo que tú quieres, en lo que tú Exacto. necesitas. Pero la Esta palabra. rodilla la tengo jodida y la tengo jodida, la tengo jodida, pero al revés. Esta Sí, claro. rodilla la tengo de puta madre. Sí, la voy a Ya cuidar. no La me voy a. duele. Te tienes que autoconvencer. Exacto. Exacto. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Decir, o sea, no, vamos a ver, ¿cuándo te curas? Cuando no tienes la menor duda. Esa es la clave. Cuando no tienes la menor duda. Y claro, ¿qué pasa? Para eso, o tienes un gran conocimiento de cómo se induce esa voluntad, o la fe, lo que la gente le llama la fe, hay gente que pues, se ha puesto muy en el sentido de la fe. Y mira, yo, por ejemplo, el primer contacto que tuve, lo tuve a través de la fe. Porque yo era muy creyente, muy creyente, muy creyente, y yo en un estado de rezo, pues tuve visión y a través de esa visión me emocioné y sentí unas historias y todo eso me produjo una serie de cosas. Pero fue a través de la fe. Con lo cual, en cierto sentido, en ese caso, pues bueno, pues fue positivo porque me sirvió para
Bueno, me sirvió pues no sé, me sirvió pues para que ocurrieran cosas, no para que las entendiera, porque yo desde la fe no las entenderé jamás, ¿no? O sea, si yo tengo fe y yo digo, quiero que aparezca una nave espacial aquí en mi casa, por ejemplo, ¿no? Por decirme ni mala nada. Y de repente aparece, y yo voy a decir, bien, pues qué fe, o sea, sí, pero no voy a saber por qué. ¿Entiendes? Porque deposito ese conocimiento en eso a lo que yo invoco, ¿no? Es una invocación, hablando en plata, ¿no? Eso es la llamada invocación. Por eso, si os fijáis en el tema de teología, por ejemplo, los rezos, mira, todas las iglesias del planeta están montadas, sobre todo las catedrales y los edificios importantes, sobre puntos neurálgicos del planeta. Puntos donde tienen el planeta tiene sus puntos de energía. ¿Por qué? Porque el planeta tiene mallas. Las mallas son los puntos que determinan cada una de las conciencias, cada ser humano, cada especie humana tiene una malla, cada especie humana, cada especie de animal tiene una malla. ¿Eh? Todos los seres vivos, todas, esa malla es el punto de comunicación no visible de todas las especies entre sí. Y esos puntos telúricos del planeta, porque el planeta es un ser vivo, entendamos, ¿no? Y tiene conciencia además también. Y entonces esas zonas telúricas es donde han puesto estas catedrales, estos constructores, que son esos, los antiguos constructores, los construían de esa forma. Y esas iglesias tienen esos sonidos redundantes que producen vibraciones determinadas. Y esos rezos y coros, por eso también el latín era muy importante en todas estas cosas. Las misas importantes se hacían en latín y las satánicas también. Entonces entendamos que todo eso tiene un significado y un valor, ¿no? Y eso causa unos efectos, unas vibraciones y unos efectos. Y bueno, quería apuntar eso. Pues eso de curarte a ti mismo y tal que estábamos hablando, es complicado porque tú te pones ahí, por ejemplo, te duele la rodilla, ¿no? Que decíamos, y dices, vale, ahora me voy a concentrar, voy a decir que ya no me duele, que está curada. Pero, claro, no lo consigues porque realmente la mente te está diciendo que eso es imposible. Que una rodilla se cura yendo al médico y tal. Como tú eso no lo has visto, claro, ni lo has hecho, no lo crees realmente. Y como no lo crees realmente, por eso no lo vas a llegar a conseguir a llevar a cabo, ¿no? El mayor obstáculo es la mente. Si llegaras a apartar la mente, creerías firmemente en eso. Tengo un amigo La mente, los esquemas de la mente, eso no. Claro. Yo tengo un amigo que es superateo, y él como muro, me dice, mira, yo el día que vea que a un manco que le falta una mano le crezca, empezaré a creer. Y yo le digo, mira, hay muchos mancos que no tienen la mano y la sienten. Uh-huh. Entonces quiere decir, ¿pero por qué la sienten? Claro. Mira, te lo voy a poner más fácil. Yo no tengo riñones, me los extirparon. Pero estoy trasplantado, tengo uno de cadáver, sí, que me pusieron, pero mis dos riñones me los extirparon, me los quitaron, ¿vale? Sí. Pues a mí a veces me duelen los riñones. Coño, ¿cómo me van a doler los riñones si no tengo? Pues te duelen los riñones. Ya, claro. Sí, sí. Bueno, te han puesto riñones. O sea, ¿qué te han puesto? No, me han puesto uno, porque pues no tiene nada que ver en el lugar donde los riñones, ¿no? Sí. Pero en el lugar donde antes los tenías te duele, ¿no? Exacto. Sí, claro, es que es eso. Es que es eso. O sea, quiero decir, aquí hay eso tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con los cuerpos que tenemos, ¿vale? Porque aparte del cuerpo materialmente físico, tenemos
un cuerpo astral, y tenemos, entonces esos cuerpos sí que ahí sí que permanece, ¿entiendes? De hecho, tú cuando sales del cuerpo, sales con riñones, sales con todo. Aunque te falte un brazo, sales con brazo, ¿me explico? Entonces eso es tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Claro, esto de luego generarte un brazo, todo esto, bueno, pues la ciencia, mira, la salamandra le cortas el rabo, o en la lagartija le cortas el rabo y le vuelve a crecer. Eso yo estuve leyendo hace muchos años el tema, y resulta que es que no, con las palabras no recuerdo. O sea, es una parte como unas células que tiene, como igual como tiene la lagartija o el lagarto, como arrancándole la cola, como dices tú. Sí, como células madre. Nosotros los humanos también lo teníamos. Claro, como células madre que deciden. Claro, que deciden. Es que, vamos a ver, nosotros procedemos de una mitosis. La mitosis es la copia de una célula. Desde la copia de una célula nos replicamos y hasta que ahí vamos formando cuerpos, y vamos formando órganos y formando cuerpos y formando sociedades. Entonces, todo parte de una mitosis. Con lo cual, yo sé que de esto hay estudios, ¿eh? Se ve que todavía se está estudiando, incluso para regenerar gente que se ha quedado paralítica, que se ha partido la espalda, para que se autorregenere ese trozo, inoculando un cierto tipo de célula, que se ve que nosotros ya las teníamos, pero no se sabe el por qué las perdimos. O sea que si las tuviéramos, pues lo que estábamos hablando, te tardaría días o te tardaría semanas, pero te cortarías una mano en una máquina y te iría creciendo otra mano nueva. Claro. No, por eso el tema de las camas MED, ¿no? El tema de las camas MED es un tema que, aunque parezca muy innovador y tal, realmente no lo es tanto, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre? Sabemos que nuestro cuerpo está formado biológicamente, pero que está formado, al final estamos formados por átomos, ¿no? Atómicamente tenemos un movimiento, ¿no? O sea, una vibración. Y sabemos que la materia se consolida en base a esa vibración, ¿no? O sea, cuando se rompe un componente, pues se rompe un componente cuando le rompes esa estructura molecular, ¿no? La bomba atómica es precisamente la destrucción de un átomo, ¿no? Es la destrucción del átomo, imagínate la energía que funciona, porque es lo hace en cadena, ¿no? Desata en cadena toda esa rotura de átomos, y eso es, imaginaros la energía que produce, ¿no? O sea, con lo cual, atómicamente, a través de vibración, está claro que tú puedes ejercer un dominio sobre la materia. Y si nuestro cuerpo es materia, pues se puede regenerar, por supuesto, regenerar, reestructurar o lo que sea. Y quiero decir, porque además va en un sentido, ¿no? O sea, al final, lo mismo que envejecemos, pues también podemos rejuvenecer. No sabemos ahora mismo cómo hacerlo, ¿no? O si se sabe. Bueno, también está en medio también. Claro. No, a lo mejor tampoco no os lo dicen, ¿no? Que es eso. Tú supongo que has oído hablar de los hombres hormigas, ¿no? De los pero hombres. De la raza hormiga. ¿De la raza hormiga? Sí, no, bueno, he oído algo, pero no tengo información. Parece que es una raza que hay aquí en la Tierra, que viven bajo tierra, y se nos hizo un regalo. En este caso se les hizo a dos personas del grupo de operaciones especiales del ejército norteamericano, que fueron los que entraron ahí en unas cuevas profundas y se les hizo ese regalo, ¿no? Les dieron unas semillas, y donde pusieron esas semillas, toda el agua que tocara esas semillas era fuente de vida. O sea, la gente que bebe esa agua, o sea, son imperecederas, ¿me entiendes? Sí, o sea, todas pones en un lugar y toda agua que pase por ahí, toda esa agua
cualquiera que se la beba se va rejuveneciendo. Eso fue un regalo que nos dieron esta raza, ¿no? Sí. Y, pero la regalaron a cierta gente. Y esta gente, por lo que te estoy leyendo, bueno, todavía de hecho lo estoy leyendo. Y esto de los hombres del día, les dijeron que sobre todo era para hacer el bien y tal, pero esta gente pues lo enviaron aquí a Europa para estudiarlo aquí en Europa, ¿no? Y entonces esta gente, los hombres hormiga, como los quiera llamar, de hecho son hormigas. O sea, ¿el aspecto es humanoide o es un hormigo? ¿Cómo es? No, es aspecto humanoide, pero con la cara muy... son hormigas. Sí. Una hormiga, pero... Dentro de la foto te la pasaré. Sí. Pues hicieron ese regalo para la humanidad. Y en vez de usarlo, pues como todo, ¿no? Pues supongo que lo han usado cuatro para en beneficio de ellos y el resto de la humanidad, ¿no? Y eso lo que hace es que, lo que hablábamos aquel día, que nosotros podríamos vivir tranquilamente, pues yo qué sé, 800 años. Cada semana pues te pegas un traguito de esa agua y ya está. Sí, bueno, se habla de que los Anunnaki, pues que vivían 10.000 años y más, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos Matusalén, que vivía 900 años, Moisés, que vivió también 400 y pico. No tenemos tan lejos que la Biblia ya vivía. Quiero decir, esto está escrito de la duración... De tal. Lo que pasa es que, bueno, la gente después puede creer o no creer o dejar de creer o... Perdón, pero ya no entramos... Ahora que me viene a la cabeza. Se dice allí donde estaba leyendo que esas semillas provienen del árbol de la vida. Sí. Es decir, has escuchado algo parecido. El árbol de la vida, el árbol de la vida es el árbol del bien y del mal. No, perdón, miento. En el jardín del Edén, estoy hablando de mitología, de lo que he leído yo. En el jardín había dos de los árboles importantes. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento. Uh-huh. Vale. Y del árbol de la vida creo que sí que podían comer. Pero del árbol del conocimiento no podían comer. Exactamente. Y... El del conocimiento era el de las manzanas, entre comillas. Claro. Es el otro, es el que te dejaba ser joven, pues, años y años. Por eso vivían tantos años. Una regeneración celular. Bueno, después de una regeneración exactamente. Bueno, se habla también del oro monotómico, que también lo utilizaban como rejuvenecedor, ¿no? Sí, algo de eso también, sí. Sí, eso también, por eso venía un poco el tema del oro. El oro en pequeñas dosis te rejuvenece. Claro, sí, pero lo que pasa es que no es oro, o sea, hay un proceso ahí. Es un oro blanco, no sé, un polvo de oro blanco, es algo, no es oro simplemente así, ¿vale? Hay mucha información de eso por internet. Claro, le llaman oro atómico, pero hay, o sea, es un proceso, ¿vale? Eso lo metes en Google y os sale enseguida. Y, sí, bueno, lo que yo te estoy diciendo ya no es un proceso, sino que es una semilla de un árbol. Ya es una cosa natural. Sí. Que te da la propia tierra. Sí. Y bueno, luego después está el tema de la alquimia también. La alquimia tenía dos factores fundamentales, que era el buscar la piedra filosofal, ¿no? Uh-huh. Que era... Una, la fuente de la juventud, y otra, la vida eterna, esas dos cosas, ¿no? Ahí estaba el tema, claro, con la fuente de la juventud, pues realmente puedes vivir eternamente, ¿no? Uh-huh. Y ahí estaba el principio, que ahí procede todo el sistema... de la medicina y todo, procede de ahí, procede de la alquimia. Al principio la alquimia era una mezcla de mística y química, y la química estaba basada en la naturaleza, las plantas, ¿vale? Uh-huh. Naturopatía, toda esta historia, ¿no? Entonces, aparte, porque toda la química nace precisamente con el tema de la del control de sobre las plantas, sobre los químicos de las plantas. Empieza ahí, no empieza con los químicos del cobre, del bronce, eso es otra cosa. Eso hubo unos procesos donde estuvo la metalurgia, pero se utilizaba para otros factores, no para el factor. Aquí la alquimia era más bien
místico, psíquico y biológico. Y luego se fue separando y se separó. Porque además incluso era de manera astrológico también. O sea, digamos que la alquimia lo unía todo. Conocimiento profundo, astrología, y las fuerzas, tierra, mar, aire, agua, fuego, ¿sabes? Entonces, la alquímica lo comprendía todo, ¿no? En ese sentido. Y ahí estaba el punto de convertir cualquier material, el plomo en oro, ¿no? Para alcanzar la riqueza, y luego la fuente de la juventud para la vida eterna. Y al final el oro siempre está por medio. Sí, la verdad es que sí. Como el tema de la sangre, siempre está por medio, ¿no? ¿Cuál es el oro del cuerpo humano? La sangre. Que no, claro. no se ha podido replicar nunca. Por eso todavía existen las transfusiones. De claro, humano a humano, me refiero, claro. No se puede hacer artificialmente. Claro, pueden hacer pseudo tal. ¿Y por qué no se puede hacer? A ver, ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué será? Hombre. Claro, es que esto es la leche. Pues hablando en plata, pues porque está prohibido. Ya. Hasta ahí ya no te dejan pasar. Sí. Puedes hacer esto, haz lo que te salga de los huevos, pero hasta ahí. El tema de la sangre siempre ha estado. Por eso yo, mira, los ritos, la misa es un rito de sangre. Sí. La misa cristiana es un rito de sangre. Claro, antes degollaban un cordero o cualquier cosa. Claro. Esto normalmente. ¿Qué pasa? El sentido real de esta cuestión, claro, esto se lo dices a un cristiano y le rompes el... Comed y bebed todos de él porque ella es mi sangre. Comed y bebed todos de él porque este es mi cuerpo. O sea, claro, este mundo que nos alimentamos los unos de los otros... Y un sentido simbólico perfecto, ¿no? Porque, claro, si de lo que se come se alimenta uno, ¿no? Y si yo como bondad, pues creo bondad, ¿no? Pero es bajo una premisa de presa, ¿no? ¿Vale? De cordero. Sí, sí, normalmente de cordero. Entonces, ¿por qué no? Porque el cordero, pero bueno. Claro, es que él dice que es el cordero de Dios. Ya. El problema está en que no, hay gente que no queremos ser corderos. Ya. Y no es por ser cordero, es porque consideramos que un padre no, yo como padre no puedo hacer. Que mi hijo... Un padre nunca va a hacerle daño a sus hijos. Exacto. Entonces, eso del cordero, o sea, tú a ver cuánto me quieres y demuéstramelo. O sea, esto no... Y entonces, claro, le das la vuelta a las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo ver a mi hijo ahí clavado en una cruz? O sea... Eso es increíble, ¿no? Estoy repitiendo cada domingo eso en la mente de toda la gente, ¿no? Repitiéndolo cada domingo, ¿no? Entonces, bueno, es más de lo mismo. La sangre, bueno, a ver, no era sangre de humana, pero sí era sangre de cordero. La sangre tiene muchas propiedades, muchísimas, ¿no? Mi padre comía sangre. Sí, sí. No cada día, pero una vez a la semana se hacía... Bueno, sí, se coge sangre del cordero, se pone en un vaso y la dejas que se endurezca y queda como un flan, y se la comía como un flan, con una cucharita. Sí. O sea, tiene muchas propiedades la sangre. Sí, claro, por supuesto. Otro tema del que no se habla mucho, ¿no? Sí, claro, por supuesto. De la sangre se pueden curar muchas cosas, cuidado. Y,
Y luego, ¿sabes qué pasa? Esto ya lo decía Jesús también, claro. El de comer cadáveres. Sí. O sea, no es lo mismo coger un animal, matarlo y comerlo. Que comerlo una vez ya está muerto, que se ha muerto por otras causas. Exacto. Exacto, ¿no? Entonces, y aparte que tiene un sentido de comunión esto, ¿no? Porque, claro, al final hay una conciencia ahí adentro del animal que tiene un valor. Aunque no lo tenga ni siquiera para el propio animal, ¿no? Porque el animal puede tener más o menos conciencia, ¿entiendes? Y, hombre, a ver, yo ahora ya no, porque no puedo caminar tanto trozos ni de eso. Yo soy cazador, pero siempre he ido a cazar solo para comer, ¿no? Yo claro, ¿no? Y cazo corzos y yo cada vez que mato un corzo le pongo la mano encima y le doy las gracias. Claro. Luego ya lo saneo allí mismo en el monte, lo limpio y todo en el monte, ¿no? Pero primero le doy las gracias y le digo lo que voy a hacer con él. Eso claro, lo he hecho toda la vida. Claro, pero sí, pues, y te digo una cosa, y es mejor eso que no que te vayas a un centro comercial y que tengan allí miles y millones de pollos. ¿Entiendes? Sí. Que están todos metidos en... Y sufriendo. Es carne de sufrimiento. Entonces, claro, esto... El corzo que cazo yo ni se entera. Esto es una realidad, ¿no? Y se queda separado. Claro. Esto es una realidad que existe y que sobrellevarla, pues bueno. Yo qué sé. Llegar a entender estas cosas, pues no es fácil, ¿no? Bueno, yo cuando voy a cazar nunca voy solo, claro, siempre vamos dos o vamos tres, ¿no? Y normalmente solo dispara uno, los otros, pues bueno, uno hace claro, con los prismáticos y el otro con las distancias y tal, ¿no? Sí. Otra de las cosas que hago, que siempre al principio me decían, tío, ¿qué haces? O sea, aparte de poner la mano para darle las gracias, tocaba con un dedo la sangre donde le había hecho la herida y me tocaba la frente, ¿no? Me quedaba la manchita de sangre en la frente. Sí. El por qué, no lo sé. Realmente no lo sé, porque no lo he aprendido ni se lo he visto hacer a nadie, pero yo siempre lo he hecho. Sí. Es como... Pues son cosas del interior, ¿entiendes? Son cosas que albergamos dentro y las trasladamos, ¿sabes? Eso nos viene de antes, de vidas anteriores, ¿sabes? De recuerdos ancestrales, eso... Son cosas que ya también le comentaba yo a Ray, oye, hay cosas que yo hago cuando tengo conciencia de otros planos que no las entiendo lo que hago. Sé que lo que estoy haciendo es correcto y yo me siento dentro de ese cuerpo haciéndolo, pero de ahí a que eso tenga una verdad consciente de eso ya es más relativo, ¿no? O sea, que ya te digo. Pero bueno, el tema de la sangre es muy llamativo porque está muy presente, vamos. Está muy presente. José, yo me retiro ya. Muy bien, Ray. Ray, venga, un saludo, que descanses, que tal. Nosotros ahí ya aquí estábamos. Bueno, acaba de entrar a Juan. Buenas noches, Juan. Vale. Pues nada, venga. Ya hablamos mañana. Buenas seguimos, noches. Seguimos buenas hablando, noches. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues eso te digo. Y nos hemos quedado los dos solos. Bueno, no pasa nada. Aquí queda esta grabación grabadita y con ella pues esto lo tienes. ¿La guardas, la grabación? Sí, sí, esta queda guardada aquí ya. La vas a poder ver, además. Vale, va a quedar ahí, ya sabes que a mí me gusta ver. Claro, y luego la escuchas, luego la escuchas con calma y la disfrutas, ¿entiendes? Exactamente. Que, pues hablaremos otro día del tema, el tema de la sangre, ¿no? El tema de la sangre, daremos ahí caña. Sí, porque es largo y tendido también lo del tema de la sangre. Es todo un mundo también. Ese fruto de energía de la vida. Bueno, tú ya sabes cuál es mi sangre, ya te lo dije, soy yo negativo, ¿no? Yo soy sangre antigua. Sí. Y bueno, la madre de todas las sangres que hay ahora. Sí. Sí, ahí está. Yo soy más mezclado. Así que a mí me ha tocado
A ver, positivo, imagínate. O sea que a mí me sirve absolutamente todas las sangres, tío. Todas. Sí, pero, claro, pero tú fíjate, al ser la mi sangre la más primitiva de cuando se nos creó, tenemos una gran ventaja, pero una gran desventaja. La gran ventaja la tenemos porque podemos ayudar a todos. Yo puedo dar sangre a todo el mundo. A todo el mundo, incluso a los que tienen mi propia sangre. Pero yo no puedo recibir sangre de nadie. Solo la puedo recibir de un igual que yo. Del cero. Exacto. Y no somos muchos, la verdad. Sí. Mi mujer es cero. No sé, cero positivo o cero negativo. No sé. Ahora mismo no estoy seguro. No sé si cero positivo o si es cero negativo. Mi mujer bueno, es cero. La antigua es la negativa. No estoy seguro, no sé si es positivo o si es negativo, ahora no lo recuerdo, pero es cero, ya te digo. Sí. Y bueno, y luego estamos lo que soy yo, que yo, ya te digo, yo, a mí me vale cualquier cosa. Si no hay sangre, un poco whisky y... Vale, pues de ahí. Y vale también. De ahí entenderás el por qué tardaron casi 3 años en trasplantarme. Cuando hay personas, pues que en 2 meses claro, los trasplantan. Claro, porque de los míos hay muy pocos y solo puedo recibir de los míos. Claro, para encontrar a alguien que fuera uno que fuera equiparante contigo, pues claro, no. Claro, es muy difícil. Pues casi 3 años esperando. Pero bueno, al final se cumplió y listos. Bueno, pues. Ahí estamos entonces. Bueno, Ángel, pues un placer y nada, dejamos este programa por ahí colgado y bueno, igual aún hacemos algo más y lo publicamos por otro lado. Pero aquí queda esto. Venga, un placer y gracias a todos los presentes y un placer a todos, un abrazo grande. Buenas noches a todos. Buenas noches, chao.